Ok, bueno, pues muy buenas noches. Estamos totalmente en vivo y en directo a través de lo que es tu señal Visión Colectiva Radio, arrancando transmisión. Estamos checando nuestro audio, video. Parece ser que al parecer ya estamos más que listos para empezar lo que es una emisión hoy especial porque, pues antes de que concluya el año, les tenemos excelentes noticias. Bienvenidos, esto es Visión Colectiva Radio, a ti que te encuentres del otro lado de pantalla, a todos nuestros amigos, a todos los que ya están en casita y a los que vienen en el tráfico con mucho cuidado, con mucha calma, hoy 19 de diciembre del 2022 para ser exactos, esperando que también ustedes estén en compañía de nosotros. Bueno, pues saludo a mi estimada Rebeca Cabrera que ya está sintonizándonos, mi estimada Rebe, un saludo allá a donde estás, pues allá por... pues Chalco, de aquel lado al oriente de la ciudad. Saludos para Yulis, también para Lugo, que ya nos está sintonizando. Y bueno, pues ahí está el saludo para nuestros amigos, todos los amigos de Valle de Chalco también igual, bueno, están sintonizando. Y pues un gusto y un placer el día de hoy estar en sintonía. Márcanos el teléfono en cabina, ahí les va, tomen nota, 55 76 51 29 16. Lo repito nuevamente, un poquito despacio para que ustedes tomen nota. 55 76 51 29 16. Y también, igual, el día de hoy estamos ya con la modalidad del WhatsApp. Por si quieres interactuar con nosotros, queremos escuchar tu voz, tus comentarios. Mándanos un mensajito de voz al 51 93 05 28. Antepones el 55 55 51 93 05 28. Ahorita va a aparecer aquí en pantalla, aquí abajito, para que ustedes, bueno, pues estén también igual al pendiente de nuestra línea del WhatsApp y nos mandes todos tus audios. Queremos escuchar tu voz y también igual que participes con nosotros. Bueno, pues vamos a arrancar porque hoy vamos a hacer la primicia para todos nuestros amigos que nos están ya sintonizando, ya nos están mandando mensajitos aquí. Hay algunos que ya están al pendiente. Y hoy para mí va a ser un gusto y un placer, pues el día de hoy, presentar que se integran nuevos conductores para este 2023. Y uno de ellos, pues ya está aquí con nosotros. Pero pues más que nada, también igual un enorme placer que ya esté aquí con nosotros en los micrófonos de Visión Colectiva Radio, mi estimado psicólogo, ¿verdad? Rigoberto García. Rigo, mi estimado Rigoberto García, que ya algunos añitos que pues llevamos dentro de esto conociéndonos y bueno, pues el día de hoy te tenemos aquí en lo que es ya nuestros micrófonos. Muy buenas noches ya. Sí, muy buenas noches. ¿Cómo estamos, mi estimado Rigo? Un gusto y un placer que estés aquí en nuestros micrófonos y anunciándoles, dándoles la buena noticia que pues próximamente ya te tendremos como conductor aquí en Visión Colectiva Radio. Para nosotros es un gusto y un placer. Bienvenido a estos micrófonos y para nosotros va a ser un placer poder aprender de ti y conocer un poquito más sobre esto de que has estado trabajando bastantes años. Déjenme platicarles que Rigo, pues honor a quien honor se merece, él es el quien, bueno, pues ahora sí que ha estado trabajando pues la escritura de las heridas del alma y pues básicamente pues es el quien desde un principio así la marcó y la hizo, mi estimado Rigo. Sí, así es. Muy buenas noches, Dani. Pues aquí, mira, con el entusiasmo y el interés de poder continuar transmitiendo un mensaje a toda la comunidad, a toda la gente, ¿verdad?, que está interesada en el conocimiento de sí mismo, ¿verdad? Y bueno, pues el enfoque es precisamente a tener una visión, tener una misión, ¿verdad?, de lograr el mayor número de familias integradas, pues ya que tenemos pues aproximadamente 12 años ya trabajando en forma precisa, en forma experiencial,
el trabajo de sanando las heridas del alma, ¿no? Y para nosotros es de mucha importancia poder ofrecerle a la gente interesada una forma, un estilo propio, de desarrollo propio, para que puedan trabajar sus heridas, ¿verdad? Entonces, sabemos que las heridas del alma, pues ya tienen muchísimos años que se desarrollaron. Precisamente yo he estado estudiando la filosofía de Krishnamurti. Y Krishnamurti, bueno, pues desde 1800, ¿verdad? Y tantos que nació. Entonces empezó a hablar acerca de los daños psicológicos, de las heridas psicológicas, y después, pues, seguidores importantes, ¿no? Como tal vez Carl Gustav Jung, que para el mundo de las agrupaciones, de los adictos, pues es un personaje, ¿verdad? Importante, reconocido y calificado, ¿verdad? Por el mundo de los alcohólicos anónimos. Entonces, tenemos referencias, tenemos datos de hace muchísimos años que se empezó a hablar de este trabajo de las heridas psicológicas, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, no estamos hablando de algo que queramos atribuirnos, sino lo que estamos hablando es una manera de aterrizar en forma práctica cómo conocer nuestras heridas del alma y cómo trabajar con ellas para lograr una liberación y alcanzar una madurez necesaria para que los que estamos interesados en el programa de los 12 pasos de los Alcohólicos Anónimos podamos comprenderlo. Porque es importante tener recursos, tener agarraderas, ¿verdad? Que nos puedan sostener, que nos puedan mantener motivados y quizá hasta enamorados del programa de los Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Que es un programa espiritual, es un programa perfectamente reconocido, ¿verdad? Para el trabajo de las adicciones. Entonces, estamos hablando de las heridas del alma. Y fíjate, Dani, que yo hago énfasis hablar de las heridas del alma, que bien podríamos decir las heridas de la infancia, porque mucha gente se empeña en quedarse ahí, ¿verdad? Incluso el psicoanálisis, pues nos hizo mucho hincapié en que infancia es destino. Y habló mucho, ¿verdad?, de la infancia. Pero nosotros estamos hablando de algo más allá. Estamos hablando de herencias generacionales. Estamos hablando de cultura. Estamos hablando de muchísimos años, ¿verdad? Y estos aprendizajes, forma de programaciones que tenemos los seres humanos, pues necesitamos comprender todo ese proceso evolutivo del ser humano. Y entonces el hablar de las heridas del alma es hablar del alma. Y hablar del alma es hablar de Dios. Y hablar de Dios es hablar de la espiritualidad, que va más allá de la cuestión religiosa, ¿no? Y esto es muy importante porque, bueno, pues muchísimas personas, ¿verdad?
hablamos de un programa establecido, ¿verdad? Para trabajar, para enfrentar el mundo de las adicciones. Y entonces sabemos que las adicciones, pues no se trascienden con aspectos religiosos nada más, sino que hay que ir más allá, y ir más allá, pues es hablar de la espiritualidad, hablar de la filosofía del ser humano, y por ese motivo alcanza relevancia el tema, ¿verdad? De las heridas del ser humano, que no son heridas físicas, sino son heridas del alma, ¿verdad? Entonces, ese aspecto es importante. Que la gente sepa qué es lo que le ocurre, porque el grueso de la gente pues solamente sufre, solamente anda corriendo, buscando pues quien le resuelva los aspectos que vive, los aspectos que vive interiormente, ¿verdad? Entonces, hablamos del miedo, ¿verdad? Hablamos del resentimiento, hablamos de sentimiento de culpa, hablamos de aspectos de depresión, hablamos de aspectos de ansiedad, de vergüenza, ¿verdad? Pero no sabemos bien a bien cómo enfrentar ese tipo de sufrimiento, ¿verdad? Que nos rebasa y que muchas veces queremos resolverlo, pues mediante alguna droga, mediante las adicciones. Y en la medida que más buscamos la cura en las adicciones se diversifican. Y por eso es que día con día surgen nuevas adicciones. Y entonces, lejos de encontrar una paz, lejos de encontrar un bienestar, nos vamos deteriorando y vamos deteriorando a las personas que dependen de nosotros. Entonces, si la cabeza de la familia no está bien, pues la otra parte tampoco estará bien, ¿no? Y es una situación social, es una situación humana, es una situación de mundo a lo que estamos viviendo, porque es muy cierto que las autoridades, ¿verdad?, se han pues invertido mucho tiempo, mucho dinero y mucho esfuerzo para poder enfrentarse a las adicciones, pero ha sido mucho esfuerzo y pocos los resultados. Entonces, las agrupaciones van teniendo ciertos resultados, ¿verdad? Porque mucha gente efectivamente pues deja de sufrir a gran magnitud, pero sin embargo, pues sigue sufriendo. Entonces, los que estamos comprometidos de una o de otra manera y tenemos algo que ofrecer, transmitir un mensaje, ¿verdad? Como es el trabajo de las heridas del alma, entonces se vuelve relevante. Pero también mucha gente está deformando lo que vamos construyendo. O sea, unos vamos construyendo y otras personas van distorsionando el trabajo que se está haciendo. Entonces, por eso es que el mensaje pues sigue teniendo importancia
Y es a través de estos medios como nosotros queremos pasar el mensaje al mayor número de familias que no es suficiente la psicoterapia, que no es suficiente la parte psicológica, la parte psiquiátrica, y que nos va ganando la batalla la enfermedad. Entonces, la enfermedad es una enfermedad del alma. Sí, nosotros sentimos la depresión, sentimos las emociones, ¿verdad? Sentimos los vacíos internos, pero tiene una raíz, tiene un inicio, una causa. Y eso es justamente lo que queremos avisarle a la gente, que existen lugares confiables, a pesar de que también hay muchos espacios, pero que no son confiables. Hay muchos espacios que confunden a la gente necesitada, y lejos de darle un aliento, de darle una tranquilidad interior, crece la ansiedad, crece la problemática, y entonces el deterioro crece, y asimismo también crece la enfermedad social. Entonces, mi mayor interés es pasar el mensaje a la gente, y que la gente no se confunda, ¿verdad? Porque, como te digo, hay mucha gente que improvisa, mucha gente que no tiene las bases, la conciencia, la experiencia suficiente, y que además, pues, no tiene conciencia de que podemos seguir haciendo daño a las personas, ¿no? Entonces, esto es muy importante, Dani, y ese es así como yo empiezo, ¿verdad? Una introducción a lo que se pretende con esto que estamos realizando en la actualidad, y que llevamos ya tiempo, ¿verdad? Y seguimos aprendiendo, nos seguimos preparando para ofrecer mayor calidad, mayor certeza, y que no se centre todo en un simple negocio, porque pues ahora está muy de moda que de todo se quiere hacer negocio, y no es el camino, no es el camino. Entonces, tenemos que detener, ¿verdad?, esa distorsión, y hablar con mayor claridad. Y pasar un mensaje más limpio, ¿verdad? Como son los propósitos del programa de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Entonces, eso es parte de lo que quiero comentar. No sé si tengas algún comentario, alguna intervención tuya, que sería muy atinada, ¿no? Sí, mi estimado Rigo, fíjate que hay algunos comentarios, ahorita vamos a ir con ellos. Me llama un poquito la atención la importancia de lo que acabas de manejar, una cuestión muy importante que tiene que ver con las adicciones. Un programa terapéutico en donde prácticamente muchos grupos de autoayuda, lo que menos se habla son de adicciones, y sobre todo de dónde viene el origen, para partir de ahí hacia donde vamos ahora sí que a atacar lo que es la parte adictiva, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, hablamos de adicciones. Mira, el mundo humano es un mundo invadido por las adicciones, ¿no? Porque un adicto es un hombre, una mujer o un adolescente que tiende a los excesos. El adicto en sí
tiene una tendencia a los excesos. El adicto no tiene un desarrollo personal. El adicto tiene una mente, una mentalidad infantil. El adicto es dependiente, ¿sí? Y la dependencia viene precisamente de falta de desarrollo personal, falta de desarrollo de conciencia. Entonces, la conciencia, pues, nos lleva al conocimiento de nosotros mismos, nos lleva a poner la atención en el interior. En el exterior están las adicciones, en el exterior está el reino de la avaricia, del egoísmo, de los defectos de carácter. Entonces, todo esto proviene de generaciones, ¿verdad? De generaciones previas que pues dejaron de interesarse en el desarrollo del alma, en el desarrollo espiritual. Entonces, adicción significa falta de madurez emocional, falta de interés por nosotros mismos y nos está hablando de costumbres, de creencias, de domesticación, de educación, de creencias religiosas. De un mundo exterior, de un mundo inmaduro, ¿verdad? Entonces, un mundo que le interesa el vivir el desorden. Por eso es que el mundo humano está movido por los instintos y los instintos son como lo relacionado al sexo, al poder, al prestigio, al reconocimiento social y entonces para eso pues hay mucha necesidad de depender, ¿no? Y las dependencias pues son relaciones destructivas, relaciones centradas en un desorden, en un debilitamiento del alma, del espíritu. Entonces, el adicto es una persona carente de dicción, es una persona que tiene dificultades para expresar sus emociones, para expresar sus sentimientos. Y entonces, para poder expresarse, tiene que ingerir una droga, como el cigarro, el alcohol o una variedad de drogas. Entonces, tiene que drogarse para poder expresarse y no puede mantenerse siempre drogado, porque la droga genera adicción y deterioro. Entonces, por eso es que no es una solución, ¿verdad? De ninguna manera. Entonces, las adicciones, pues, nos han rebasado y hay desconocimiento sobre lo que es la enfermedad y cómo podemos nosotros detener la enfermedad, porque también es otro de los aspectos que hemos llegado a engañarnos pensando que podemos curarnos, ¿verdad? Pero las adicciones no se curan. Una adicción es incurable, es progresiva y es mortal. La única manera de poder detener esta enfermedad es a través de
de un despertar de conciencia, de un despertar espiritual, pero también se vuelve un problema porque nosotros empezamos a distorsionar lo que tenemos y entonces crecemos, ¿verdad? En cantidad, pero no crecemos en calidad. Y la calidad es cuando nosotros empezamos a tener interés por la parte espiritual, por la parte interna. Y eso no es otra cosa que nosotros empecemos a interesarnos por nosotros mismos, ¿verdad? Y al interesarnos por nosotros mismos, entonces nos vamos fortaleciendo y vamos restándole el poder a la dependencia de las demás gentes, ¿no? Exactamente. No, qué importante es lo que nos estás mencionando porque muchos de nuestros amigos desconocen totalmente esta situación y a lo mejor tal vez dicen, bueno, ¿y por qué sigo consumiendo? ¿Por qué el día de hoy no puedo dejar esta parte adictiva? Pero bueno, vamos a mandar algunos saluditos, si me lo permites, mi estimado Rigo, porque hay algunos que ya no están participando. Y te quieren saludar también igual. Bueno, pues saludos para Rebeca Cabrera. Dice, saludos gracias por el saludo, Dani. Gracias, mi estimada Rebe, hasta allá, Valle de Chalco. Claro que sí. Ok, Leónides López dice, saludos, Padre Norrigo, desde Guadalajara, Jalisco, México. Un saludo con afecto y mucho cariño de parte de Leo. Saludos, Leo, hasta Guadalajara. Hasta allá, mi estimado Leo. Y pues corran la voz, próximo lunes 9, vamos a arrancar. Oficialmente ya el lunes 9 de enero, transmisión desde Visión Colectiva Radio y las instalaciones de Visión Colectiva, lo que es ya programa, ya con, pues le estamos dando la bienvenida a nuestro estimado Rigoberto García. Todos los lunes aquí va a estar 9 de la noche, así es que pues corran la voz por allá, donde estén ustedes, compartan y pues avisen que, pues mi estimado Rigo estará ya en lo que es nuestra plataforma de Visión Colectiva Radio y pues aquí va a estar con nosotros. Saludos para todos nuestros amigos de Un Día Más de Vida y saludos, dice excelente y bienvenido al Padrino Rigo. Ok, ahí Muchas está. gracias, muchas gracias. Roberto Compeán dice saludos cordiales, Padrino, desde Torreón, Coahuila, México. Ok, mira, está ya del norte, ya están reportando algunos. Ya. Ok, mi estimado Arnulfo Pipos, bienvenido al equipo de Visión Colectiva Radio. Ok, bueno, pues ahí Saludos, está. mi querido Pipos. Ok, bueno, les anuncio también igual, les informo que a partir de enero regresa nuevamente las transmisiones con mi estimado Arnulfo Pipos y también igual, pues viene todo lo que es el equipo de Caminando con Plenitud nuevamente. Ahora les estaremos ya próximamente diciendo qué día va a estar mi estimado Rufo. Saludos, mi estimado Pipos, que estuvo platicando también conmigo y pues ya estamos más que listos para cocinar en enero. Pues arrancamos con aquí mi estimado Rigo y también Pipos. Juan Hernández, saludos, Padrino Rigo, desde Chicago. Mira, ya están los amigos de USA Saludos conectados. hasta Chicago, bendiciones, pronto nos veremos por allá. Ok, qué bien. Fíjate que me da gusto, mi estimado Rigo, porque este mensaje se ha transmitido y ha llegado hasta allá, hasta Estados Unidos. Esperemos que próximamente todo Centroamérica, Sudamérica, ahora que está de moda, hasta Argentina, que ahora sí que buenos que ganaron. Entonces, Sí. prácticamente, esperemos que pueda llegar ese mensaje. Y a mí, en lo particular, yo. No porque estés aquí, sino porque realmente conozco tu trabajo. Tuve la oportunidad en el mes de octubre asistir, ir contigo. Yo no me atrevo a recomendar algo si no lo conozco. Y para mí, Claro, claro, claro. la verdad, me gustó, me encantó. Yo lo puedo recomendar ampliamente y sé que contigo hay garantía. No es por otra cosa, pero también igual. Tú lo hablabas ahorita bien, algo bien importante. El trabajo que tú vienes haciendo es de años. Y no se vale que haya algunos que a lo mejor tal vez lo estén retomando,
Y por a lo mejor porque quieran decir que es por moda, porque el día de hoy, bueno, pues ya yo también yo lo quiero implementar. O sea, todo tiene un porqué y un para qué. Y tú lo que has hecho, bueno, pues ahora sí que tiene un fundamento. Efectivamente, sí, tenemos un fundamento, ¿verdad? Básico, por eso es que hay libros, ¿verdad? De mi propia autoría, en donde están las bases de cómo es el trabajo, ¿verdad? Y todo lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo, por supuesto. Entonces, esto es fundamentado y tiene seriedad, o sea, hacemos nuevamente hincapié que nuestro objetivo no es lucrar con lo que estamos transmitiendo. O sea, nosotros no buscamos el lucro, sino buscamos transmitir el mensaje porque para nosotros esto es de vida o de muerte. Y en mi caso, pues está muy claro, ¿verdad? Yo el tiempo que he recorrido en el mundo de los adictos, para mí el mundo de los adictos es mi mundo. O sea, para mí la familia es la familia de que vive las adicciones, ¿verdad? Entonces, eso es. Yo ayer estuve allá en Guadalajara también, ¿verdad? Estuvimos viernes, sábado y domingo. Hoy llegamos en la madrugada, precisamente, pues conociendo a algunas otras personas, ¿verdad? Y transmitiéndoles el mensaje para que puedan acercarse, ¿verdad? Acercarse a llevarse lo que nosotros estamos encontrando. Definitivamente, nosotros estamos moviéndonos constantemente. Sí, en una mejora constante para asegurarnos de que lo que estamos transmitiendo es de la mejor calidad, ¿verdad? Que tiene un sentido, que tiene una visión, que tiene un propósito, y el propósito es la conciencia, es espiritual, y lo espiritual pues no se negocia. Con lo espiritual no se juega, sino que la espiritualidad es interior, es del alma, está rodeada de valores universales, y por eso es que pues necesitamos aprender a respetar, a aprender a comprender y sobre todo aprender a amarnos los unos a los otros. Y eso es sumamente importante. Yo quiero decirle a la gente que quizá el tema de las heridas, ¿verdad? Muy conocido, incluso es un tema de moda y que se habla de las cinco heridas, ¿verdad? Que se habla del rechazo, se habla del abandono, de la humillación, de la traición y de la injusticia. Y yo quiero reiterar que ese es el pretexto para entrar en las dimensiones del alma. Sí, o sea, yo no estoy empeñado en trabajar solamente en una forma de un tallercito las heridas del alma. No, yo siempre digo, las heridas son el pretexto para poder entrar en el desarrollo personal, ¿verdad? En iniciarnos en el conocimiento de nosotros mismos. Entonces, el pretexto quiere decir lo que está antes del texto, es pretexto. Entonces, hay que llegar al texto y el texto es nuestra alma, somos nosotros. Entonces, una vez que empezamos que llegamos y que nos enteramos de cómo está nuestra situación. Ok, bueno, pues se nos cortó la transmisión. Enseguidita vamos a restablecer nuevamente comunicación
Ok, con mi estimado Rigo. Ok, ahí estamos. Ya parece ser que ahí está, perfecto. Bueno, pues continuamos, continuamos. Ok, bueno, ahorita vamos a mandar saluditos. Ok, te estamos escuchando con atención, mi estimado Rigo. Ok, ya estamos de nuevo. Adelante. Sí. Bien, entonces, te decía que el tema de las heridas, ¿verdad? Incluso de las heridas del alma, es el pretexto. Entonces, no podemos quedarnos solamente en un tallercito de la definición de las heridas de la infancia. No. No, no, no. O sea, detrás de una herida existe un nudo de emociones. Las emociones hablan de lo que somos. Nosotros somos seres emocionales, ¿verdad? Nosotros nos movemos desde una emoción. Decidimos desde una emoción, ¿verdad? Entonces, primero somos mamíferos, primero somos seres emocionales y a partir de ahí damos el paso hacia lo racional. Pero la base es emocional. Entonces, cuando nosotros somos capaces de entrar en el sentir, entramos en un nuevo lenguaje. Porque el lenguaje que nosotros conocemos es el lenguaje del pensar, del razonar. Sí, entonces vamos pensando que es que lo racional, sí, es lo más importante. No, o sea, nosotros vamos hacia el lenguaje del alma, el lenguaje del sentir. Y en el sentir están las emociones, entonces lo que nosotros nos tiene atados, presos, son las emociones. Entonces tiene que hacer un trabajo de expresión emocional y ese trabajo de expresión emocional nos lleva a una ayuda mutua. Por eso los grupos no son grupos de autoayuda. Los grupos deben de ser grupos de ayuda mutua, a donde yo te ayudo y tú me ayudas. O sea, eso es un grupo a donde le damos importancia a lo relacional. La relación es la vida misma. Entonces, nosotros vamos a conocernos cuando tenemos un despertar de la conciencia sobre qué es la relación, qué son las relaciones con los otros, las relaciones con las cosas, las relaciones con las ideas, y entonces nosotros somos relación. Más que ser individuos, somos relación. Y lo que pauta las relaciones son las emociones. Todo lo que hay en nuestras relaciones son emociones. Y por lo tanto, la destrucción nuestra está centrada en las relaciones distorsionadas, las relaciones codependientes, las relaciones destructivas. Entonces, esas relaciones están inundadas de emociones. Y cuando nosotros empezamos a hacer un trabajo con las emociones, entonces vamos comprendiendo lo que somos, ¿sí? Nosotros en relación con los demás. Y solamente cuando nosotros hacemos esa limpieza, nosotros podemos darle cabida a los valores universales, como es el respeto, como es la tolerancia, como es el amor, ¿verdad? Como es la humildad, como es la transparencia, y en sí, los valores
universales. Entonces, si no hay valores, como es nuestra actualidad, hemos perdido los valores, hemos perdido las relaciones sanas y entonces nuestras relaciones se han ido a relaciones centradas en la exigencia, a las relaciones destructivas, a las relaciones violentas y a lo que Bill W. nos hablaba de la próxima frontera, ¿no? Entonces, esa vida centrada en las autoexigencias, ¿verdad? Las exigencias al otro, y esos son los problemas que tenemos, problemas de pareja, problemas de familia con nuestros hijos y con nuestra en general. Entonces, todo eso es importante conocerlo, saberlo y trabajarlo. Entonces, de esa manera nosotros vamos encontrando una liberación, una libertad y esa libertad nos va llevando cada vez a profundizar más y a encontrar esa vida renovada, esa nueva vida, ¿verdad? Pero sí es muy importante la entrada. ¿Por dónde es que estamos entrando? Bueno, pues estamos entrando por el alma, por las heridas del alma, ¿no? Entonces esto no es una cuestión de motivación personal, no es una cuestión de un evento de fin de semana, no, o sea, que quede claro. Es una puerta que se abre, sí, dice el tercer paso, sobre una inscripción que diste, que dice, este es el camino hacia la fe que obra, ¿no? Entonces, esto es una entrada a nuestro interior, ¿verdad? Y una vez que interiorizamos, entonces empezamos a caminar, ¿verdad? Por esos senderos, pero tenemos que estar muy conscientes de que un alma enferma es totalmente imposible que pueda caminar por la espiritualidad, ¿no? No podemos caminar senderos espirituales sanos si tenemos el alma enferma. Entonces, esa perversa enfermedad del alma es la que tenemos que reconocer y tenemos que empezar a trabajar, y el trabajo siempre es un trabajo relacional, siempre es un trabajo grupal. El mayor regalo que nos dejaron, el mayor legado que nos dejaron los primeros alcohólicos fue el grupo, ¿verdad? Y por lo tanto, tenemos que saber que el grupo es la representación de nuestra familia. La familia es un grupo y el grupo es una familia. Pero tenemos que hacer ese trabajo para que se sane, ¿sí? Se sane y entonces hablemos de una familia sana, de un grupo sano y por lo tanto una representatividad social sana. Entonces, ese es el asunto y entendamos que heridas del alma no es un trabajo individual, no es un trabajo para hacerlo solo, no, es un trabajo en grupo y quizá ese mensaje no sea fácil entenderlo y tampoco recibirlo. Heridas del alma está hablando de un trabajo relacional. Heridas del alma está proponiendo un trabajo grupal. Heridas del alma está proponiendo un trabajo familiar, ¿sí? De familia. ¿Por qué? Porque en la familia es a donde nace la enfermedad. Y entonces, ahí donde nace la enfermedad que es la familia, ahí es a donde tenemos que poner la atención.
Pero que no se malentienda como que la recuperación la vemos en la familia, no, sino que tenemos que convertir una realidad. La familia es el grupo. Mi familia es mi hermandad, mi grupo, mis hermanos, ¿sí? Porque de otra manera, no tenemos amplitud de conciencia. Sí, los lazos de sangre nos hacen parientes. Pero ahí es a donde está la enfermedad. Sí. Nosotros nacimos en una familia enferma. Sí. Por lo tanto, los lazos de sangre nos hacen familia. Ahí hay muy poco. Los lazos comunes nos hacen hermanos, ¿sí? Nos hacen familia, familia, hablando espiritualmente. Entonces, los lazos comunes solamente pueden existir a donde hay una comunidad, a donde tiene un propósito estar en mejores condiciones, ¿verdad? Estar en un propósito primordial, ¿verdad? De tener la perversa enfermedad del alma. Entonces, esto desde los primeros tiempos nos decían, o sea, que el grupo era lo más importante, que primero estaba el grupo y después estaba la familia. Por eso se escribió el capítulo y la familia después. Nada más que se malentiende, ¿verdad? Y se tergiversa todo. O sea, la familia, en el grupo es a donde está el conocimiento, el aprendizaje está en el seno del grupo, a donde se manifiesta Dios es en el seno del grupo. Cuando nosotros logramos darle sentido a la primera tradición que nos dice que lo más importante de un grupo es la unidad, ¿verdad? Y cuando aprendemos a trabajar en unidad, en comunidad, en grupo, aprendemos a trabajar juntos, entonces grandes cosas nos ocurrirán, ¿verdad? Entonces, el laboratorio de trabajo es el grupo. Ahí es a donde se manifiesta Dios y ahí es a donde alimentamos el alma para poder llevar ese bienestar y esa calidad a otros espacios, como el trabajo, como el hogar, como otros lugares, ¿verdad? Entonces, el grupo es nuestro lugar terapéutico, ahí es a donde nosotros logramos el recargarnos para tener un día de mejor calidad, ¿no? Entonces, el trabajo que está proponiendo Heridas del Alma y debe de entenderse es un trabajo grupal. ¿Cómo aprender a estar unidos, verdad? Porque la unidad hace la fuerza y la recuperación es grupal, ¿sí? Eso es importante, ¿verdad? Así es, fíjate Como que ves, Dani. no, sí. De hecho, algo que realmente yo pude constatar, que realmente lo que tú haces en ese trabajo grupal, la verdad vale la pena. Ojalá y nuestros amigos que están sintonizándonos se den esa oportunidad. Se los digo porque realmente vas conociendo un poquito más y sobre todo ampliando. Y sacando, despejando dudas sobre lo que muchos traemos desde hace algunos años. Si me lo permites, voy a ir con algunos saludos, mi estimado Rigo, porque si no, híjoles, hay bastantes comentarios. Me da gusto porque hay tanto amigos de lo que es YouTube como Facebook, están en las dos plataformas y ya nos están llegando bastantes, bastantes mensajes. Les comentamos desde un principio, estamos haciendo esta transmisión especial hoy, 19 de diciembre, oficialmente. Nuestro amigo psicólogo
También compañero, padrino, Rigoberto García se une al equipo de Visión Colectiva Radio. Entonces pasa la voz todos los lunes después de también igual José Carlos Escamilla. Vamos a tener aquí a Rigo a las 9 de 9 en adelante. Y bueno, pues a partir del 9 de enero estaremos ya en vivo y en directo llevando todos estos temas que tienen que ver con las heridas del alma. Así es que pues por ahí pasen la voz. Y también sobre todo pues que el día de hoy podamos desmentir muchas cosas, mi estimado Rigo, porque siempre salen algunos que por ahí pues quieren aprovecharse de la situación y quieren malinformar a la gente. Entonces el día de hoy precisamente se abre este espacio para poder no tenemos la verdad absoluta, pero sí poder llegar a lo que es un poquito más certero, ¿no? Ok, bueno, pues saludos para Mario Velázquez, mi estimado Mario, dice, saludos al padrino Rigo, Dani, desde Ameca, Ameca, Ana y Mario, heridas del alma, Teotihuacán, perdón. Estimado Mario, saludos hasta allá, ¿verdad? También Mario va a estar apoyándonos, ¿verdad? Sí, claro, Mario, pues es uno del equipo de heridas del alma, ¿verdad? Sanando heridas del alma. Por supuesto que sí. Ok. Bueno, pues ya lo tendremos aquí en los micrófonos de Visión Colectiva. Abraham Tepos dice, saludos, padrino Rigoberto, grupo Heridas del Alma, Morgan Hill. Te saluda. Morgan Hill. En California, sí, okay. En San José, California. Ah, mira, ahí está, mira, ya saluda toda la banda de San José, California, hasta allá, mira. Hay muchos amigos de USA que ya están reportando. Sí, ya. Ok. Marta Granados, ok, se desapareció mucho tiempo, ¿quién? Ok, no creo que tú, ¿verdad? Sí, bueno, solamente hicimos un receso, ¿verdad? Necesario, los cambios se han dado constantemente y bueno, nada más en respeto a los cambios que se están dando, pues estamos aquí, pero renovándonos, claro, renovándonos. Ok, bueno, pues saludos a mi estimada Martita. Mario Torres Meneses, saludos Dani, es un placer saber de ti, un fuerte abrazo. Gracias mi estimado Mario, hasta allá, si no me recuerdo, es la ciudad de Aguascalientes se va el saludo. Ok, bueno, pues nos vamos ahora nuevamente a los saluditos de, híjoles que nos están llegando bastantes aquí, también en Facebook, y dice el siguiente... Saludos para Cecilia Ruiz Picasso, dice, qué gusto volver a tener al compañero Rigo nuevamente en transmisión desde León, Guanajuato. Ya se están reportando también del Bajío. Saludos hasta León, Guanajuato. Así es. Silvia Martínez, saludos padrino Rigo desde León, Guanajuato. Ok, ahí está otra más de León, Guanajuato. Ok. Gonzalo Rojas dice, saludos mi padrino Rigo desde Sacramento, California, USA. Sí, a la vida. Sí, claro que sí, ya está. Sacramento, California, saludos, bendiciones. Ok, ahí está, mira, una de las frases, ¿verdad? Que por ahí escuchamos contigo, sí a la vida. Así es, sí a la vida. Ok, Esther Aguilar dice, un hombre con mucho conocimiento, Rigoberto, saludos desde Guerrero. Ah, mira, ya también igual, acá en la costa ya se están reportando. Saludos hasta Guerrero, estamos trabajando por allá en Japa o Guerrero, por allá Tlapa, Guerrero. Ah, está llegando mucha gente de allá, muchas bendiciones y que Dios nos siga pues ayudando para que transmitamos más el mensaje hasta Tlapa, Guerrero. Ok, perfecto. Leónides dice, bendecido de coincidir con Rigoberto García Reinaga, como dice el programa de los Alcohólicos Anónimos, que crezca y florezca lo bueno que hay en nosotros. Okay. Eso es. Mi querido Leo, saludos hasta Guadalajara, por acá estamos esperando la próxima fecha. Ok. Maricela Villanueva López dice, saludos al padrino Rigoberto desde San Andrés, Tlalamac, ok, Estado de México. Es una bendición contar con este taller de las heridas del alma.
Muchas bendiciones. Ok, perfecto. Bueno, pues ahí está. Saludos para mi estimada Marisela aquí en el Estado de México. Saludos para Andy Corona. Dice, saludos, padrino, desde Puebla, casta de guerreros. Saludos a Puebla, casta de guerreros, guerreros de fuego. Por allá anduvimos ayer juntos. Híjoles, están comunicando bastante y me da gusto porque... pues el día de hoy, grandes, yo creo que amigos, yo creo que has hecho y en esta fraternidad, mi estimado Rigo, hay algunos que, bueno, pues ahora sí que ya están reportando y qué importante el día de hoy que ustedes sigan comentando. Y Esther Aguilar dice, así es de Tlapa, Guerrero. Pues ahí están los saluditos. Sí, sí, sí. Sí, estamos en Tlapa. En Tlapa. Bueno, pues mi estimado Rigo, para nosotros un placer nuevamente que estés aquí con nosotros. Sabemos de la importancia de este trabajo. Si hay alguien que ahorita antes de que termine el programa, me gustaría que también igual pues tú dijeras algún número telefónico para que pues pueda pedirte informes, a dónde poder contactarte para hacer este trabajo. Porque la verdad, muchos nos han preguntado, pero nosotros no nos queríamos adelantar, sino más bien que tú lo digas, obviamente porque pues tú eres el indicado, y en este caso, bueno, pues que ya directamente contigo tú les darás informes, ¿no? O la gente que, sí, cómo que no, está contigo. Cómo no, todo es, queremos que sea transparente, ¿verdad? Y yo siempre les he dicho que estamos para intercambiar, ¿verdad?, cuestionamientos, preguntas y, por supuesto, mi número de celular es el 55-54-38-5901. 55-54-38-5901. Estoy a la orden para cualquier pregunta, para cualquier información que requieran, con muchísimo gusto, aquí estamos, ¿verdad? Está también mi hija Claudia Elizabeth, ¿verdad? Que está también al pendiente de las preguntas, de los requerimientos que hagan falta, ¿verdad? Para atenderlos de la mejor manera. Así es. Mi estimado Rigo, ¿qué nos va a esperar en tu programa? Que bueno, pues ya arrancaremos en enero. Básicamente será de heridas del alma o agarraremos otros temas que también igual tengan que ver con el mismo tema. Mira, definitivamente yo soy psicoterapeuta gestal, ¿no? Y tengo algunas especialidades, ¿no? Como trabajo de grupo terapéutico. Tengo el diplomado de la psicoterapia existencial, psicoterapia grupal, psicoterapia de premisas y eso me permite abarcar diferentes temas, diferentes talleres, ¿verdad? Entonces, por supuesto que trataremos diferentes temas. Las heridas del alma están relacionadas con todo, porque como te decía, pues tiene una misión, tiene una visión, ¿verdad? Y entonces hablaremos de, no sé, temas tan variados como temperamento, carácter y personalidad, el proceso del apadrinamiento, sanando la imagen de Dios, cómo trabajar el primer paso, la perversa enfermedad del alma. Entonces, en esos mis libros, ¿verdad?, pues vienen una infinidad de temas, ¿no? Entonces, hablaremos, por supuesto, sobre las emociones, ¿verdad? A mí parece que hablar sobre el miedo, hablar sobre la vergüenza, hablar sobre los resentimientos, sobre los procesos de duelo, niño interior, bioenergética, las máscaras, o sea, temas sobre espiritualidad, sobre
las emociones básicas, sobre la inteligencia emocional, es decir, o algún tema sobre el programa. La verdad es que yo he estado el suficiente tiempo, ¿verdad?, para poder entender pues la variedad que nos ofrece el programa, ¿no? Entonces, yo tengo compartimientos, hago talleres, algunas conferencias y todo, solamente que pues trato de mantener el tema central, las heridas del alma, porque pues es lo que estamos difundiendo y es el tema principal, pero por supuesto que hay diferentes temas. Yo estoy abierto, si la gente pues sugiere algunos temas, pues encantado, ¿no? O sea, encantado para enriquecer el trabajo, ¿no? No podemos estar nada más dando vueltas en un solo tema y que les parezca en algún momento aburrido, ¿verdad? Sino habrá variedad de temas. Ok, perfecto, amigos. Bueno, pues ahí está el día de hoy, pues la información completa y oportuna que nos trae mi estimado Rigo, que pues prácticamente pues tendría que bueno, pues veremos que ustedes puedan también igual proponer algunos temas y que pues también él con gusto pues estará abordando estos mismos, y aparte de que bueno, pues obviamente con un enfoque también igual hacia lo que es el trabajo de las heridas, que pues básicamente algunos de los que ya hemos podido realizar este trabajo, pues nos ha ayudado bastante. Saludos para Everardo Gaxiola, ánimo desde Nevado, estado de Colorado, allá en USA. Bueno, pues ahí está. Sí, ya está por allá, estamos también. Hay mucha gente que conocemos, ¿verdad? Gracias a Dios. También, pues está todavía falta que se conecte Ecuador, se conecte Perú, ¿verdad? Por allá Juliaca, Lima, Cusco, por allá todo eso hemos estado por allá también. Pues interactuando y dando a conocer el trabajo de las heridas del alma, entonces tenemos por allá muchos amigos. Entonces ya hasta allá ha llegado ya el trabajo de las heridas del alma. Sí, claro, hemos estado ya en Cusco, Juliaca y Lima, estuvimos allá trabajando y en la cuenca Ecuador. Perfecto. Bueno, pues ahí está, amigos. Entonces, para que también igual, pues ustedes que nos ven hasta allá, hasta Centroamérica, Sudamérica, pues se contacten con aquí con mi estimado Rigo y pues pongan fecha para que próximamente pues pueda él nuevamente regresar por allá. Y pues si tienen la oportunidad de vivirla, pues ya pregúntenle directamente aquí cuándo estará por allá en el próximo año. Jorge Rasura Rubio, saludos, bendiciones, saludos para los dos, un abrazo, grandes, felices fiestas. Rasura, saludos hasta Guadalajara. Mi estimado Jorgito, saludos hasta allá, hasta Guadalajara, exactamente. Y pues aquí en Visión Colectiva Radio, pues vaya que sí nos han pedido bastante la de Un Pecador y otras más, Bendita Hacienda, en fin, grandes, grandes, pues temas que son de la autoría de mi estimado Jorge Rasura. Que la verdad que qué gusto tenerte aquí nuevamente, mi estimado Jorge, saludos. Y pues por allá estuvimos el año pasado, pues platicando. Saludos para Fernando Santa Cruz, saludos Dani, un fuerte abrazo. Ok, ahí está, mi estimado Fer, gracias, gracias, mi estimado Fer. Pues el día de hoy queríamos hacer esta transmisión, mi estimado Rigo, porque anunciarles que pues ya estarás aquí con nosotros, estarás en nuestros micrófonos y que bueno, ya es parte tuyo también igual, invitando a toda la gente que se pueda pues seguir la misma transmisión en vivo a las 9 de la noche,
Esto es por la situación también igual para que se ajuste un poquito tanto los horarios como de Estados Unidos como la de aquí, ¿verdad? La de México, para que pues sea un horario pues a la par casi casi. Sí, esa es la idea, porque bueno, mucha gente de allá de Estados Unidos se conecta a esa hora de 7 a 9 más o menos, que es 2 horas atrasadas, ¿no? Entonces, cuando son las 9 aquí, pues allá son las 7, ¿verdad? Entonces, allá es de 7 a 9 y aquí de 9 a 11. Y esa es una de las razones, ¿verdad? Para que pues sigamos dándole continuidad a estas transmisiones, ¿verdad? Que ya veníamos realizando. Pero bueno, pues surgen cambios y para mí los cambios son muy importantes porque pues no queremos quedarnos en algo fijo, sino que todo se vaya moviendo y se vaya renovando, ¿verdad? Entonces, igualmente a veces los temas se vuelven como repetitivos, pero si nos vamos renovando, vamos ajustándonos y vamos siendo pues más variados, y eso es, me parece, que es muy, muy importante, ¿no? Así es. Me están preguntando si ya tienes fecha próxima para lo que es la escritura de las heridas. Sí, próxima es 27, 28, 29 de enero en Casa del Sol Teotihuacán. Entonces, sí quiero mencionarles que, bueno, es importante porque en febrero y marzo, pues no podré yo estar haciendo las heridas del alma. Quizás salga de aquí, de México, a otros lugares, ¿verdad? Y entonces, aprovechen en enero para vernos ahí, 27, 28 y 29 de enero en Casa del Sol Teotihuacán. Ok, Casa del Sol, Teotihuacán. Y bueno, pues no se confundan, las heridas del alma. Sí, así es. Ok. Bueno, pues algo más que nos quieras, anunciar, mi estimado Rigo, que quieras, bueno, pues complementar, porque creo que bastante, yo creo que nuestros amigos van a tomar nota para que también igual estén ellos al pendiente en la próxima transmisión. Sí, por supuesto. Bueno, yo solamente les puedo comentar, ¿verdad? Que lo que yo estoy transmitiendo, lo que yo estoy comunicando y compartiendo, pues es parte de lo que yo he vivido. Sí, yo les quiero comentar que, pues ya hace más de 30 años, unos 38, 39 años ya que yo estoy dedicado al mundo de los adictos, principalmente Alcohólicos Anónimos. Yo quiero comunicar que para mí los grupos, ¿verdad?, son mi salvación. Yo desde muy temprana edad, desde muy chico, ¿verdad?, desde los 7 años, empecé yo a vivir en diferentes familias. Y vivir en una familia, pues es en un grupo, ¿verdad? Y bueno, después cuando entré a la escuela, pues en un grupo, en otro grupo, en grupo, grupo, grupo. Entonces, andar de familia en familia desde muy temprana edad y después de grupo en grupo y después tomar 15 años, la terapia grupal, yo estuve en un instituto de aquí de México, es el instituto pues de psicoterapia gestal más grande del mundo, y estuve 15 años en terapia grupal, como participante. Después, después de esos 15 años que estuve yo como participante, me transformé en profesor de para preparar psicoterapeutas. Y estuve trabajando 18 años, ¿verdad?, en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Después estuve 25 años trabajando en la UNAM como académico, profesor de matemáticas.
25 años, ¿verdad? Yo, mi primera carrera de formación es ingeniero químico y entonces estuve 25 años trabajando en la UNAM, estuve 10 años trabajando en la industria como ingeniero químico y estuve 9 años aproximadamente en los grupos tradicionales de hora y media, 20 años en los grupos de cuarto y quinto paso. Y 12 años que llevo ahorita en la coordinación del trabajo de sanando las heridas del alma, ¿sí? Entonces, sí le he dedicado tiempo a mi proceso personal. Digo, yo soy una persona que muy lenta, ¿verdad? Porque yo tengo 66 años de edad. La verdad, me siento muy satisfecho de que Dios me permita tener 66 años de edad y que yo tenga un recorrido en el trabajo personal de, pues, de esa cantidad de años. O sea, yo cuando llegué a Alcohólicos Anónimos, yo ya tenía mi carrera de ingeniero químico. O sea, toda mi vida me la he pasado de una u de otra manera, pues en el trabajo conmigo mismo, ¿verdad? Por supuesto que yo, mi problema esencial es las heridas del alma, ¿sí? Uno siempre, bueno, no todos, pero siempre lo que nosotros hacemos tiene mucho que ver con nosotros, ¿sí? Yo desde muy chiquito sentí la inquietud y esa inquietud consistía en una pregunta: ¿cómo ser más feliz, ¿no? Y entonces, por eso es que yo estudié la ingeniería química y en su defecto tenía la alternativa de estudiar la medicina. No fui médico, pero estudié la psicoterapia y me convertí en pues colaborador, ¿verdad? Del médico del alma. Por eso Carl Gustav Jung a mí me conmueve mucho y me llama mucho la atención porque él se le conoció se le reconoció como el médico del alma. Carl Jung escribió sobre los resortes ocultos, sobre la perversa enfermedad del alma y sobre el alma nos dejó grandes legados, como es el libro rojo, que es su podría decir su libro más importante, el libro rojo, ¿no? Y su vida siempre la vivió dedicada a la espiritualidad y él pues estaba convencido de la naturaleza del alma y la importancia de conocer el alma, de cultivar el alma y de aprender a cultivar el alma. Por supuesto que Carl Gustav Jung estudió al poeta del alma, San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz se le conoce como el poeta del alma, porque él escribió su tesis doctoral, ¿verdad? La noche oscura del alma. Después sus seguidores empezaron como Thomas Moore, a hablar sobre el cuidado del alma y sobre las noches oscuras del alma. Y entonces, de los que yo conozco, ¿verdad? Son prácticamente esos, aunque bueno, pues sabemos que Santa Teresa de Jesús, San Agustín, San Juan de la Cruz y digo, San Francisco de Asís y algunos otros, pues siempre hablaron de la naturaleza del alma, como de los gigantes del alma, ¿verdad? Como de las potencias del alma, como las gemelas del alma, y sobre todo esto de la naturaleza del alma. Entonces, todo esto a mí me ha gustado mucho. Yo no he sido una persona de búsqueda de prestigio, ni de dinero, ni de cosas así, ¿verdad? Y pues Dios me ha permitido
Vivir una vida digna. Yo la mayor tiempo me la pasé estudiando porque quería ser feliz. Cuando terminé una carrera me di cuenta que yo era infeliz, que yo tenía una enfermedad y mi enfermedad era las borracheras secas, ¿no? Los problemas de las... Ok, bueno, pues vamos a restablecer comunicación rapidísimo. Ok, ya estamos nuevamente restableciendo comunicación con mi estimado Rigo el día de hoy. Ok, ahí estamos. Ok, ya estamos. Ahí estamos, perfectamente. Recuerden que estamos totalmente en vivo y en directo. Adelante, mi estimado Rigo. Se nos había cortado. Adelante. Ok, está el audio. Un poquito estamos restableciendo el audio. Esperemos que también igual ustedes pues puedan disfrutar la transmisión. Todos los lunes ya va a estar aquí mi estimado Rigo. A partir de las 9 de la noche. En lo que es Visión Colectiva Radio. Despuesito de lo que es el doctor José Carlos Escamilla. Él ya estará aquí a las 9 de la noche para llevar lo que es el programa. Así es que, pues, sean, pues, corran la voz por ahí a todos nuestros amigos. Y parece ser que ahora sí ya tenemos el audio, ¿verdad, mi estimado Rigo? Sí, ya. Sí, Sí, ya. exactamente. Nos fuimos al corte cuando nos estabas hablando de esta Sí, sí, importancia de sí. que, por cual tú el día de hoy realizas este trabajo. Sí, es a todas luces, ¿verdad? Por eso yo menciono la edad que tengo. A todas luces de que lo que yo busco es dejar un mensaje de vida. Y desde el momento en que yo digo sí a la vida, pues estoy hablando de que lo que yo hago es transmitir un mensaje. Un mensaje, por supuesto, que vaya lo más acorde a los principios de Alcohólicos Anónimos, que nos habla de lo no lucrativo, ¿verdad? Entonces, esa es la finalidad. Yo quiero decirles que cuando yo voy a fueras de México, es gratuito. O sea, no hay un cobro, ¿verdad? Es gratuito, simplemente se trabaja la gratitud, se trabaja la séptima tradición, ¿verdad? O el diezmo, lo que sea. Y de esa manera nos movemos para que la gente no malinterprete, ¿no? Entonces, no estoy buscando yo un prestigio, ni estoy buscando yo la riqueza. Lo que estoy buscando es relacionarme con mayor calidad con Dios, ¿no? O sea, porque el alma siempre está en el intento de acercarse cada vez más a Dios. Entonces, y lo que no nos permite acercarnos a Dios es el ego. El ego, entre otras cosas, pues son los apegos, ¿no? Y cuando nosotros nos vamos decidiendo y vamos tomando esta decisión, ¿verdad? De acercarnos a nuestro Creador, entonces cuando tenemos que decirle sí a la vida, ¿no? Que no estar peleando con la vida, sino rendirnos a lo que es. Entonces, eso para mí es importante y por eso a veces pues yo trato de defender mi trabajo, pero una y otra vez Dios me dice, para eso estoy yo. Entonces yo tengo que calmarme, ¿no? Por eso me mantengo en quietud, porque pues hay uno que se llama Dios y que está al tanto y al pendiente de todo lo que está ocurriendo. Entonces, lo importante es lo que estamos haciendo bajo la mira de Dios, ¿verdad? Y ese es el aspecto que yo les quiero comunicar. Entonces,
Yo he dedicado mucho tiempo a mi preparación, he dedicado y más tiempo al acercamiento a mis limitaciones, ¿verdad? Incluso que a mi familia. Entonces, por eso me ven, a mí siempre como solitario, ¿verdad? No es porque no me quieran, sino porque siempre he estado tratando de engrandecer mi vida, marchando por rutas espirituales, ¿no? Y ese es el objetivo que una y otra vez repetiré. Entonces, cuando yo digo sí a la vida, pues la vida es la vida, es Dios, ¿no? Y entonces es tratar de decirle sí a Dios en todo momento, ¿no? Y eso es, mi querido Dani, entre otras cosas, las que yo, pues, quisiera, transmitir, ¿no? Siempre, en todo momento. Sí, así es, qué importante e interesante lo que nos acabas de mencionar, porque pues tiene bastante pues fundamento y es esencia la que tú transmites y la que tratas de siempre dar, ya sea en tus compartimientos, cada que te escucho y tal vez a lo mejor también igual ahora los que te hemos conocido ya en la escritura. Bueno, pues saludos últimos para Gema Galicia, dice, saludos Padrino Rigo y Dani, dice, heridas del alma, San Juan Teotihuacán, presente. Ok, pues ahí está, mira, el saludo para Gema. Ok, saludos para Arti BF, saludos Padrino Rigo desde Padrino Rigoberto García Reinaga, desde Atizapán de Zaragoza. Ok. Saludos hasta Tizapán. Ok, no, pues ya mira, sé que me da gusto de que el día de hoy, pues, nuestros amigos, pues, estén presentes. Elizabeth Fuentes, saludos desde Iztapaluca, Estado de México. Ok, bueno, pues acá de este lado también igual, en Ixtapaluca. Pues, como siempre, un gusto, mi estimado Rigo, hoy lo hacemos oficial y pues esperemos que pues ya unos cuantos días más. Esto lo hicimos para que ustedes se enteraran, nuestros amigos, y pues a partir del 9 de enero estén en sintonía con nosotros y pues prácticamente les darás todos los detalles de todo, desde dónde va a haber la escritura, si hoy va a haber aquí en la Ciudad de México, bueno, en el Estado de México, si habrá en el interior de la República, porque es lo importante. Que nuestros amigos conozcan allá, también igual tengan la oportunidad los que están en el interior, los que están en USA, también igual en otros países, y que esto pueda llegar también igual a muchísimos lados, pero sobre todo les vuelvo a decir, amigos, sobre el quien pues es el que realmente, bueno, pues inició los trabajos de esta escritura y que realmente pues pues tener la certeza de que pues ahí ya directamente tuya será la información, mi estimado Rigo. Así es, sí, con mucho gusto. Ok, Con pues mucho gusto. te agradecemos mucho que el día de hoy ya estés aquí con nosotros. Pues teníamos ahora sí que pendiente esta transmisión para todos nuestros amigos y pues enhorabuena, bienvenido al equipo nuevamente de Visión Colectiva. Y hay algunos que, bueno, pues ahora sí que ya te hicieron la bienvenida. Y ahora que ya estés aquí ya en los micrófonos, bueno, pues yo creo que algunos se van a acercar también igual para, pues, darte nuevamente esta doble bienvenida. Sí, pues muchísimas gracias, Dani. Me da mucho gusto, me siento orgulloso, orgulloso de formar parte de tu equipo de trabajo, ¿verdad? Sé que estamos de alguna manera en la misma vibración, ¿verdad? En el mismo nivel de propósito y pues para mí es un gusto, ¿verdad? Encontrarnos y empezar a caminar juntos, ¿verdad? Con un propósito parecido, similar. Y pues muchísimas gracias por permitirme a acercarme a ustedes y que aprendamos juntos. Ese es el propósito fundamental, ¿no? Así es. Así es, amigos. Entonces, pues el día de hoy nuestra estación
sigue manteniéndose como una estación de servicio. Lo decimos fuerte, recio y a donde vamos. Somos estación de servicio y realmente el día de hoy nuestro objetivo es servir. Y si el día de hoy, con que una sola persona el día de hoy le pueda llegar el mensaje y pueda salvar su vida, como dice mi estimado Rigo, sí a la vida, nos damos por bien pagados. Y pues gracias, mi estimado Rigo, por ser parte también igual de este proyecto y que podamos el día de hoy llegar y salvar vidas y poder llegar este mensaje a miles. Ya con uno yo me voy con bien pagado, pero si podemos a cientos y a miles, qué mejor. Muchas gracias. Gracias, amigos, se quedan con la repetición y nos vemos el día de mañanita. Creo que tenemos mañana todavía programa con Anita Hernández y pues ahí están los diferentes programas, se quedan con las repeticiones y en esta semana todavía tenemos programas. Mi estimado Rigo, feliz Navidad y un próspero año nuevo. Igualmente. Gracias. Gracias. Adiós.